El despliegue policial fue muy rápido. En pocos minutos, la policía de Baviera movilizó a más de 500 agentes y evacuó y cerró dos estaciones de tren de Múnich, la central y la de Pasing. La alerta de atentado terrorista contra la tercera ciudad más grande de Alemania había llegado a la sede central de la policía de Baviera a las 8 menos 20 de la tarde. Un grupo de entre 5 y 7 hombres simpatizantes del Estado Islámico planeaban un atentado en Múnich en la noche de Nochevieja. Creo que la decisión de desalojar fue buena porque no podemos tomar riesgos innecesarios cuando tratamos con una amenaza tan concreta de lugar y de tiempo. El ministro del Interior bávaro no quiso decir de qué país amigo llegó la alerta de atentado, aunque algunas fuentes hablan de los servicios de inteligencia franceses. Nochevieja atípica por la amenaza terrorista también en Bruselas, donde el riesgo de ataque yihadista era demasiado elevado para la última noche del año y se suspendieron todas las celebraciones. La detención de varias personas relacionadas con un plan para causar el terror en Nochevieja contribuyó a crear ese clima de tensión. Francia, en estado de excepción, desplegó anoche 11.000 policías. La vigilancia en los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo fue máxima. Londres sí mantuvo las celebraciones tradicionales, aunque completamente blindada, con registros exhaustivos y más policías que nunca. Nueva York vivió el mayor despliegue de seguridad de su historia. 6.000 agentes vigilaron cada centímetro de Times Square. A 500 kilómetros de allí, en Rochester, la policía detuvo ayer a un individuo que, en nombre del Estado Islámico, planeaba atentar contra un restaurante en Nochevieja. Todas las celebraciones quedaron suspendidas.